Vamos a comenzar entonces ahora con la serie de charlas, de disertaciones. La primera de ellas está vinculado a la realidad actual y el presente y futuro del mercado inmobiliario rural. Por eso le invitamos a Carlos Aymar, que es un disertante y valorando también la capacidad y en este caso de los profesionales locales, ¿no? Siempre hemos hecho hincapié, por eso en alguna oportunidad hemos invitado a Carlitos Areza, a Martín Navarro, como disertantes locales, porque sin duda tenemos una calidad de excelencia de profesionales en nuestra localidad. Pero además Carlos Aymar pertenece y es cofundador de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, viene en representación de ella, así que Carlitos, bienvenido. Bueno, lo que voy a hablar yo creo que no es de tanta importancia dentro de los disertantes que hoy vamos a tener acá durante la mañana y la tarde. Pero siempre es bueno repasar un poco qué es lo que pasa con la tierra, que es el principal objeto en el cual nosotros estamos trabajando. Indudablemente la tierra es un bien escaso y, como dice el refrán, la fábrica se cerró hace muchos años. Dios hizo la tierra una sola vez y nunca más volvió a fabricarla. Se fabrican micrófonos, computadoras, carbones, autos, techos, pero tierra no hay más. Y como todo objeto que se deja de fabricar, en algún momento va a empezar a escasear. Si se dejan de fabricar tractores, en un momento van a faltar tractores. Lo que sea, cualquier objeto que se deja de fabricar, en un momento determinado empieza a escasear. Y eso es lo que nos va a pasar con la tierra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo y el uso de la tierra. Globalmente y en forma grosera, podemos clasificar a la tierra como mala, como regular y como buena. Como tierra mala tenemos la montaña, el desierto, lugares que no sirven para producir alimentos, que es lo que hoy nos preocupa a todos los que estamos acá hoy. Pero el hombre le encontró la vuelta y también genera riqueza a través del turismo. ¿Quién no le gusta ir a la montaña? ¿Quién no va a conocer el desierto del Sahara? De alguna manera las tierras malas también le encontraron una salida. Después tenemos las tierras regulares, que podríamos embarcar ahí las tierras áridas, semiáridas, las zonas que están absorbidas exclusivamente para la ganadería, que a veces pueden progresar un poco, pero en este momento no lo pueden hacer porque no se puede intervenir en los montes. Hay una ley provincial, hay ley nacional, hay legislaciones internacionales que están trabajando para que no se puedan intervenir los montes por el tema de la ecología, que es un tema que lo podemos debatir un rato, porque si bien Estados Unidos gasta todo el combustible que quiere, Japón hace todo lo que quiere, China contamina todo lo que se le antoja, y nosotros acá en el medio de la Pampa o en San Luis somos los gendarmes de la ecología. Entonces es un tema que tenemos que debatirlo un poco para decir, bueno, protejamos la ecología pero permítanos crecer. Y después, bueno, por supuesto están las tierras buenas, que hoy son las reinas de la situación, porque son los que han recibido el gran paquete tecnológico y son los que han crecido exponencialmente en la producción de alimentos, donde por supuesto expulsaron a la ganadería, a las zonas marginales, y ya no quedan vacas en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, excepto en las zonas totalmente áridas y malas, sino... Y el tema es, este es el tema principal. En el mundo cada vez hay más habitantes, y al haber cada vez más habitantes, necesitamos cada vez más alimentos. Y nosotros en la Argentina somos uno de los 4 o 5 países que estamos obligados a generarle el alimento a esas comunidades que están creciendo exponencialmente. Bueno, acá está, en los últimos 30 años la población mundial aumentó en 2.400 millones de personas. Acá hay una pirámide también que se nota de que hay menos nacimiento de personas en el mundo, pero en la pirámide de la edad, la longevidad de las personas está avanzando mucho. O sea, antes nuestros padres, y lo digo con pena,
a los 60 años eran unos viejos. Y hoy tenemos personas de 80 años que están trabajando en el campo perfectamente y se suben a su camioneta y hacen kilómetros y van y vienen y producen. Entonces hay una gran longevidad que hace a la mayor cantidad de habitantes en el mundo y a la mayor demanda de alimentos. La verdad es que lo que sí se necesita es más alimentos, más alimentos y más alimentos. El tema alimento es la seguridad alimentaria. Eso es lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa, y a veces uno trabaja para sacar más terneros en el campo o más quintales de soja porque económicamente lo hacemos, pero subyacentemente tenemos que darnos cuenta que estamos aportando alimento para el mundo. Más allá de que el negocio nuestro cierre o no cierre, nuestra función es mucho más importante que llegar a fin de mes y no ir a ver al gerente del banco que está sentado por acá para pedirle un descubierto, sino que realmente lo que estamos haciendo es generar alimento para el mundo, que eso es lo que debe preocuparnos. Y dentro de seguridad alimentaria hay dos divisiones. Una que es seguridad alimentaria para Europa. ¿Saben qué es seguridad alimentaria para Europa? Calidad. No quieren semillas de transgénicos, quieren engorde a pastoril, tienen la famosa cuota Hilton, quieren la cuota 481, no quieren alimentos que no sean de calidad. Pero hay otra parte del mundo, como por ejemplo China, que es lo que hoy tanto nos preocupa a los argentinos, no les importa la calidad, les importa la cantidad. China no tiene problema si la carne es buena, mala, dura, o si el grano transgénico o no transgénico. China lo que necesita es comida. Y todo Asia necesita comida. Y vuelvo a repetir, Argentina está entre los pocos países preparados para enfrentar esa situación. A China no le preocupa si la carne es buena o mala, lo que necesitan es carne. Hace muchos años, y yo ya tengo varios años, por eso lo puedo contar, los frigoríficos Swift, frigorífico Armour, frigorífico Cepa, hacían unos enlatados de carne picada, molida, de carne vieja, de toro, esa grasa amarilla, carne negra, y iba a Estados Unidos, que previo proceso la usaban en Canadá y en Estados Unidos alimento para perros. Esa misma carne, hoy, un poquito más procesada, es la que está llevando China. Hoy en China están llevando unos cortes, no llevan cortes, llevan todas carnes raídas, carnes molidas, las hierven, van en los tebedines que le llaman, y allá, bueno, las cortan, las procesan, son carnes muy fáciles de digerir, de comer, entonces llevan eso. Pero también ahora China descubrió la calidad de la carne argentina. Y voy a contar una anécdota que la escuché en Santa Rosa de parte de la gente del IPCA, que en todo esto de la difusión de la carne, el IPCA ha hecho una gran tarea en la provincia argentina, en la República Argentina, saliendo al mundo a mostrar nuestras carnes. En un momento, lo contó el ingeniero Torelli, en China invitan a 200 dueños de restaurantes y a 200 dueños de supermercados para mostrarle la carne de calidad, no la carne que están llevando. Entonces hacen los planchones, ponen los bifes de chorizo, bife de lomo, los tipos cuando empiezan a sentir el olor a la carne del bife de lomo se volvían locos. Bueno, pero ¿cómo comemos un lomo con dos palitos? Era imposible, estaba previsto. Lo cortaban en lonjas, después lo cortaban en cuadritos, lo volvían a poner arriba de la plancha y lo comían entonces en cubitos con los palitos y les encantó. Pero apareció un problema que no estaba planeado. Se les acalambraban las mandíbulas. A la mitad de comer un bife de chorizo, el tipo enloquecido, se le acalambraban las mandíbulas. No están acostumbrados a masticar carne. Siempre comieron arvejas, vegetales, zumos, sopas, pero nunca carne. Pero quedaron todos enloquecidos. Y ahí se empezó a vender mucha carne de calidad a China. Pero básicamente China es el gran objetivo, creo, de hoy Argentina, porque crecer con la cuota Hilton es difícil, en varios años no la hemos cumplido. China es el gran objetivo nuestro y representa un 34% de la demanda mundial de carne, de todas las carnes, porque están llevando de todo. Pero fíjense que en el 2011
importaba 500 toneladas de carne. Y en el 2021 están importando 10 millones de toneladas de carne. Entonces el crecimiento es exponencial y no termina, y va a seguir, va a continuar. Fíjense acá, en el año 2000, en el año 2005 llevaban muy poca carne de bovino, cerdo y pollo, y fíjense acá, en el 2006, 2007, que es el último dato que recopilamos, el crecimiento que han tenido. Eso en todas las carnes. Y en la carne vacuna, fijémonos en el 2010 y fijémonos en el 2022. Es impresionante el crecimiento que tiene la demanda de carne China. Y acá hay otro tema importante. China se nos viene. China empezó, la empresa Costco, que es estatal, empezó sembrando arroz en Corrientes. Siguió alquilando campos para producir soja. Y hoy la tenemos acá en La Pampa. A través de la compra de Didera, Grainco Pampa, nuestra firma conocida y querida de Intendente Real, hoy es de Costco en el 100%. Ese cartel lo van a ver en Intendente Alvear cuando anden por la zona. Porque los chinos están tratando de asegurarse, no se quedaron sentados esperando que vayamos a vender de nosotros los productos. Se vinieron en busca de los productos. Eso es lo más importante para nosotros. Y fijémonos acá, donde aparece que Costco, hasta el año 2013, 2014, 2015 no existía en el mercado. Y en el año 2014, 2015, cuando compran Hilera, compran Noble y compran Toffer, ¿cómo empieza a exportar? Y empieza a crecer y pasa a ser el mayor exportador de la Argentina. En el año 2020, por ejemplo acá, en el 2000, está en el 11% y no hay nadie, está todo en el 8, en el 5, en el 6, en el 3. Y fíjense cómo estas dos firmas, Nidera y Noble, empiezan a desaparecer en el mercado de exportación. Porque pasa a ser Costco. Que eso es muy importante y lo tenemos que entender nosotros, porque los tipos no se quedaron esperando que le vayamos a vender. Vinieron a comprar plantas de acopio y le voy a decir más. Van a venir a comprar campos para producir en la Argentina. Nos vamos a encontrar con chinos de bote, con bache y rastra. Van a venir a la Argentina a comprar campos para asegurarse, como le dije hace un rato, ellos necesitan la seguridad alimentaria. No tanto la calidad como te exige Europa o Estados Unidos, sino la seguridad. Tienen mucho temor a sufrir una hambruna en algún momento. Entonces ellos están asegurando, el Estado más que nada, a través también de empresas apoyadas por el Estado, están tratando de llegar a varios países, a Australia por supuesto que también lo han hecho, para producirse su propio alimento, para asegurarse la producción del alimento. Yendo a lo nuestro, que es un poco lo que tendría que haber hablado yo hoy, el precio de la tierra. Señores, la tierra nunca baja. La tierra nunca bajó de precio. Siempre la tierra se mantuvo en todo momento y siempre se vendió, estos últimos 20 años, la tierra se tasa, se vende y se paga en dólares billetes. En estos últimos 2 años que ha habido un poco de crisis, que se amesetó los valores de los campos y bajaron, no por el campo, sí, ni por la explotación ni por la producción, sino por algunas malas políticas del gobierno con los cierres de exportaciones y esas cosas, el campo se amesetó un poco en su valor. Pero en realidad el campo va a seguir creciendo su valor. Y yo les puedo asegurar que desde hoy en más, y ya en nuestros últimos 6, 8 meses, un año, vamos a ver cómo va a empezar una curva creciente de los valores de los campos y que no se va a detener. Esta es una foto que yo la hago porque me duele mucho. Son dos fotos que yo tomé en campos de la provincia de San Luis cuando se cometió el error de cerrar las exportaciones en la Argentina. Son fotos del año pasado. Y me duele porque hubo un gran error conceptual en el cierre de las exportaciones. Porque básicamente lo que se cerró fue la exportación de la vaca a China. Porque era muy fácil venderle vaca a China. Entonces cualquier tipo de estos que importaban chalequitos, camisas, zapatillas, vieron el negocio de venderle vaca, compraban, iban a los frigoríficos, hacían a fazón y exportaban a China.
Pero claro, como en la Argentina teníamos un cepo, y estos tipos son bastante astutos, empezaron a hacer el famoso rulo financiero que ustedes habrán escuchado en aquel momento. Y el gobierno, equivocadamente, en vez de parar a esos 20 o 30 o 10 o 15 portadores, a través de la AFIP, porque tiene los elementos, a través de la AFIP, de renta, de la aduana, de comercio exterior, tomó el camino más corto, cerró las exportaciones, en un momento muy crítico para el campo, porque era el momento en que el campo estaba haciendo el tacto y estaba sacando la vaca vieja, estaba sacando el toro enfermo, estaba sacando la vaca de refugio, y vimos esto, porque yo iba al feriero a decirle, che, te mando dos jaulas de vaca flaca, no me las mandé, no tengo a quién metérsela, la vas a llevar de vuelta al campo y se van a morir por viaje, no me las mandé. Se la mando al frigorífico, hablaba con los comisionistas, y no, están completos, no compran vaca. O sí, te la compraban, a 2,20. Entonces vendíamos la vaca a 30 mil pesos cuando la vaca tenía que valer 50 o 70. Esa vaca siempre se vendió barata. Pero ahora, gracias a China, Chacarero estaba vendiendo, el criador estaba vendiendo la vaca bien. Y bueno, fue un error para mí conceptual del gobierno y que le costó mucha plata a zonas como. Las zonas de cría marginales, no a las zonas de cría de Buenos Aires, donde la vaca come bien todo el año, la vaca está gorda todo el año y esa vaca se pudo vender para un consumo interno. Pero ningún argentino jamás comió toro, vaca enferma, vaca de carne, jamás. Y el gobierno lo cerró y en realidad lo único que logró no bajó el costo de la carne, del alimento de los argentinos, pero sí perdieron mucha plata muchos argentinos y especialmente en las zonas marginales. La tierra no va a bajar y no hay rotación de tierra en el mundo. En Paraguay, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, no hay un gran mercado de campo que se compra ni se vende. Es muy poco lo que se compra y se vende de campo en Estados Unidos, en estos países. La Argentina sí, junto con Brasil, es un país que tiene rotación. Acá muchos argentinos hoy piensan, bueno, vamos a Uruguay. Uruguay es un mercado muy chiquitito, no hay campos en venta y tampoco tienen calidad de campo. Van a Paraguay, donde hay una gran diferencia en lo hacia lo económico, donde no tenés el 33% de retenciones. Por ejemplo, ya un 33% en un negocio ya cambió totalmente. O por ejemplo, los impuestos, el resto de los impuestos provinciales y son mucho más accesibles que los que estamos soportando en Argentina. La rotación de la tierra, hay generalmente en Argentina el movimiento de capitales extranjeros que en este momento no están viniendo, porque el tipo que tiene un capital X, 10 millones de dólares, no sale alegremente con la valija a ver dónde lo va a invertir, va a una consultora y en la consultora le dicen que no venga a Argentina, que vaya, si quiere ser agricultora, que vaya a Australia, que vaya a Nueva Zelanda. Si es audaz, que vaya a Brasil. A los europeos les gusta la Argentina, no les quepa la menor duda, lo veo por mi profesión permanentemente. Pero la Argentina no es rentable, no presta confianza. Yo estoy vendiendo campos de extranjeros que quieren llevarse. Hay una ola de extranjeros que se está yendo de la Argentina, hace ya 2 años. Y cada vez que vamos al banco a llevar el dinero hay que hacer 20 piruetas para poder sacar 1 millón de dólares, 2, 5, 6 millones de dólares de la venta de un campo. Hay que hacer piruetas, hay que ir a una agencia financiera, hay que comprar bonos, hay que venderlo en Uruguay para que en Uruguay se hable de los dólares. Es complejo. Entonces, si un tipo tiene hoy dinero para invertir y no viene a la Argentina, por eso es que estamos con este desentasamiento de los valores de los campos. Y después en la venta de los campos, esto es muy importante. Ya no se venden campos entre chacareros. Antes, cuando yo era joven, yo tenía un campo de venta. Mira, don Juan vende el campo Pérez ahí al lado. Me dice, bueno, el tipo de la noche sacaba la cuenta. Decía, bueno, tengo 7 jaulas de novillo gordo, tengo el sorgo del año pasado. Y lo compraba. Hoy ya no. Hoy ya la mayoría de la venta de los campos viene de extrasector. Viene de industriales. Viene de profesionales exitosos o de lo que fuere, pero ya no hay tanto cambio de mano de chacareros de los campos. Por supuesto, en campos chicos sucede, pero en los campos grandes no hay. Y después, lo que sí es importante en el campo es saber de que es un gran resguardo de valor.
Yo cada vez que vendo un campo a un cliente le digo, mire, con esto no va a ser claro. Usted no se va a hacer rico, acá la renta es un 3%, en el mejor de los casos, muchos problemas impositivos. Pero ¿qué es lo que tiene? Un gran resguardo de valor. Y yo tengo un caso patente, que no voy a decir el nombre, pero una de, amiga mía, que era de las segundas directivas de Monsanto, la trasladaron a Europa, vendió su campo en Tandil, un campo importante, trabajó en Europa 10 años, a los 10 años se jubila, viene el cambio de Bayer y Monsanto, vuelve a la Argentina. Con la plata que se llevó más los intereses que ganó, nunca más pudo comprar su campo. El campo valía un 30 o 40% más de lo que ella había vendido. Y para poder mantener las 1000 hectáreas que tuvo en Tandil, terminó comprando un campo cerca de Necochea. Porque con el dinero que se llevó y lo tuvo varios años afuera, cobrando buenos intereses, no alcanzaba a comprar el campo que había vendido. Y después otro tema importante que siempre es tan viejo como... es el tema de la reforma agraria a través de la sucesión hereditaria. ¿Qué es lo que nos sucede en toda la zona? Desaparecen los padres, vienen los hijos, 4 o 5 hijos, y si no hay un volumen, no pueden explotar el campo. Gracias a Dios, estos años se pueden alquilar muy bien. Y estos últimos 2 o 3 años ha habido una gran demanda de alquileres de campos. 12 quintales, al otro año 13 quintales, al otro año 14 quintales, al otro año, este año 15 quintales. Hay una gran demanda de alquileres y eso permite. Pero la sucesión hereditaria sucede de que los hermanos se termina atomizando el campo y bueno, ningún hermano puede comprarle al resto de la familia, entonces el campo termina vendiéndose y cambia de familia. Yo lo que digo del resguardo de valor es precisamente en esta curva que vamos a ver acá. El campo siempre va a ir en una tendencia alcista. Acá tenemos el 2018-2019 un poco de caída y 2020-2021 también tuvimos mesetamiento, pero yo les puedo asegurar de que de aquí en más el campo en la Argentina va a empezar a subir y permanentemente va subiendo. Acá, por ejemplo, tengo un comparativo de hace 20 años atrás, ahora, o 15. Un campo marginal, llamémosle Chamaicó, Caleufú, La Maruja, Toay, que vamos a hablar de la zona que nos ocupa, no vamos a hablar de Corrientes o Entre Ríos ni Santa Cruz, pero valía un ternero de destete. Un ternero de destete, 130 kilos a 390 pesos, son 50.700, 58.000, 55.000 pesos que se vende un ternero hoy. Me arroja con un dólar de los 10, no sé, hoy no he leído el diario cuánto está. Me arroja un valor de 261 dólares. ¿Saben cuánto va el campo hoy en Chamaicó, en La Maruja, en Toay? 500, 600 dólares. Entonces, es un gran resguardo de capital el campo. La renta la podemos discutir, quizás haya gente acá que después pueda hablar del tema, pero el resguardo de capital, del valor del campo, es muy importante. Eso en campos marginales. Después, si tomamos que tenemos un problema con los campos marginales, que es la prohibición del desmonte que decía al principio, que nos han convertido en gendarmes de la ecología, y eso va en contra de la rentabilidad de los campos de monte. Si, por ejemplo, no sé si tengo acá esa filmina de los... no la tengo, voy a buscarla más tarde. Si un campo de monte, que puedo tener una vaca cada 5 o 6 hectáreas en las zonas que mencioné, pudiera desmontarlo, lograría un girasol de 2.000 kilos. Y tener una vaca en un campo de monte, debería producir 17, 18 kilos de carne por hectárea por año. Y si yo tengo ese monte, que puedo desmontarlo con un valor de 800 dólares por hectárea, voy a sacar 2.000 kilos de girasol. O 3.000 kilos de sorgo. Hablo de zonas marginales, Chamaicó, La Maruja, Toay. La rentabilidad es muy distinta. Pero bueno, hoy hace que no podamos tocar los montes y estamos complicados. En cuanto a los valores acá de la zona que nos ocupa, donde vivimos, acá tenemos, en el norte de La Pampa y el sur de Córdoba, para tomar dos referencias. En el norte de Córdoba, un campo valía 1.500 kilos novillo, a 295 índice linier, son 440.000, 450.000 pesos, por un dólar de 210, me arrojaría un valor de 2.100 dólares. ¿Saben cuánto se vendió un campo en Campillo hace 60 días?
8.000 dólares. Y dólar billete, no dólar banco nación. Hace 20 años valía 2.000 dólares. Hoy vale 8.000 dólares. Un campo en Villa Huidobro, en Wingarden & Co., en Mataldi, vale entre 5 y 7.000 dólares. Miren si será resguardo de valor. El norte, la zona nuestra es muy importante. Acá en Relicó, históricamente, redondeando, valía 1.200 dólares. Hagamos la misma cuenta. 1.200 kilos de novillo, 295 pesos, 354.000 mango el novillo, a 210 me da 1.700 dólares. ¿Alguien sabe que se puede vender un campo en 1.700 dólares acá en Relicó? Con sus más y sus menos, con sus bañados y con su toca. No, acá vale 3.500, 4.000 dólares un campo. Y si nos vamos a Hilario Lagos, a 40 kilómetros, vale 6.000 dólares. Y si nos vamos a Intendente Algar, vale 7.000 dólares. Si nos vamos a Villegas, vale 10.000 dólares. Entonces, démonos cuenta de la diferencia que tienen los valores de históricos a la actualidad. Y esto, repito, va a seguir increciendo. Los valores de los campos no se van a detener. Va a ser permanentemente. Esta otra cosa que hace a los valores de los campos, fíjense en el año 71-75 lo que se sembraba en la Argentina. Fíjense 20 años después lo que se siembra en la Argentina. Y esto es en el 2005. Imagínense la explosión que tuvimos todavía del 2005 al 2020. Pero fíjense la diferencia de lo que hay sembrado hoy en la Argentina a lo que teníamos sembrado en el decenio del 71-75. Entonces, eso está haciendo a los valores de los campos. La superficie cultivada en Argentina en el 71 eran 17 millones de hectáreas. En el 2021 son 39 millones de hectáreas. Y con rindes muy superiores. Porque antes no salíamos de un sorgo, de un girasol, y ahí teníamos, hoy tenemos unos grandes rindes. ¿A qué se debe eso? El gran paquete tecnológico que recibió la agricultura, que hace a los valores, a la rentabilidad y a los valores de los campos. No lo recibió la ganadería. La vaca mellicera todavía no la hemos logrado. Pero sí hemos logrado, gracias a los paquetes tecnológicos de la agricultura, mucho estudio, mucho muestreo, mucho trabajo. Y este paquete tecnológico también vino con la maquinaria, y gracias a Dios la Argentina hoy tiene maquinaria de punta, porque yo creo que en maquinarias debemos ser los número uno del mundo. En tractores tenemos los mejores tractores del mundo, pero en sembradoras somos fabricantes de las mejores maquinarias del mundo. Esta foto la pongo porque sucedió en un campo de un amigo mío. Es un poco ficticia, no se estaba trabajando así. La armaron así para hacer un trabajo periodístico y después cada tractor siguió, cada cosechadora siguió cosechando. Entonces en un campo de Bedia, en la estancia de la Catalina, se armó un trabajo para hacer una presentación. Pero me refiero a la tecnología, a la pérdida de cosecha, a la menor pérdida de cosecha, a todos esos trabajos que hacen a la valoración del campo. Y el paquete tecnológico también aportó la Argentina lo suyo, con el trigo HB4, tan discutido en Europa y totalmente, que en definitiva se terminó aceptando, por la realidad de que falta comida. Entonces ya no es tanta la historia de que no, que se... No. Y como decía el otro día en la televisión Gustavo Gropatel, no hablemos de agrotóxicos, hablemos de fitosanitarios. No nos dejemos que nos vengan con el cuento de que estamos contaminando el mundo, que estamos contaminando la sociedad. En definitiva, lo que quiero decir, el paquete tecnológico que recibió la agricultura es mucho más importante que el que recibió la ganadería. Por eso quiero escuchar a todos los colegas que van a hablar hoy acá. Estoy auspiciando una charla que se va a dar la semana que viene en Vértice y también estamos participando en una charla de unión donde queremos que se logre un desarrollo de la ganadería, que viene un poco atrasada en cuanto al crecimiento que ha tenido la agricultura. La ganadería viene demorada. En definitiva, lo que quiero decir ya para terminar, valoremos nuestros campos y respetemos la tierra, porque la tierra, ya dije, no se fabrica más, es un bien escaso y va a empezar a faltar. Y aunque yo me muera de hambre, ustedes traten de no vender sus campos. Deténganlas.
Nada más, muchas gracias.